Buenas tardes con todos. Mi nombre es Asi Serrano, representante del área comercial de Renta 4 SAP. Les presento a César Romero, nuestro analista encargado del área de research, y a Ricardo Ángeles, nuestro encargado de la mesa de inversiones de renta variable. Los voy a dejar a continuación con ellos para que le den inicio a la exposición. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar un poco de cómo han afectado la política internacional a lo que es el tipo de cambio, los principales tipos de cambio, no solo el sol con respecto al dólar, sino vamos a hablar del dólar propiamente dicho, el yuan, el euro, la libra. Eso es primero, el primer tema que serían tipos de cambio, luego coyuntura internacional, hablando un poco de los Trumponomics, que es la forma en la que Trump está gobernando Estados Unidos, recortando los superávits comerciales con todos los países. Ya lo hizo con Turquía, ya lo hizo con Rusia, ahora lo está intentando hacer con China y con México. Vamos a ver cómo se está desarrollando esto y cómo podría acabar. Luego el Brexit y cómo ha afectado esto tanto al euro como a la libra. Posteriormente commodities, haciendo un poco énfasis en los hidrocarburos, hablando un poco de los metales principales, los industriales y el oro. Y ya para acabar con valores recomendados, son dos de las acciones que tenemos en la cartera local. Tenemos dos, una local y una internacional. Estas son las dos principales que vemos con miras de crecimiento en el siguiente trimestre. Y por último, requisitos de entrada para invertir en la BBL. Bueno, entonces, con respecto al tipo de cambio, el primero que es el sol, lo hemos titulado máximos marcados por la guerra comercial. Lo que ocurre con el sol y lo que ha estado ocurriendo en este primer semestre es, primero que nada, vemos que la actividad económica está en abril interanualmente en cero, menor de lo que los analistas del sector estimaban. ¿Esto por qué? Esto debido a lo que es menor ejecución de inversión pública. Esto es algo más cíclico. Debido a la entrada de nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, normalmente cuando entran nuevas personas en los cargos no estimula mucho la inversión de infraestructura. Esto se da en la segunda parte, en el segundo semestre del año, y por esto es que vemos que cíclicamente se ha reducido. Sin embargo, la producción anual se mantiene arriba, 1.8% de manera acumulada hasta abril, igual que la actividad económica en abril, y esto básicamente debido a mayores exportaciones del agro, del sector agro, y golpeado un poco por menores de la minería metálica. ¿Qué es lo que ocurre con la minería metálica? Bueno, el 80% de las exportaciones tradicionales se dan en minerales y de estas el 40% es en cobre. Entonces, lo que observamos es que la coyuntura internacional, la guerra arancelaria principalmente entre Estados Unidos y China, ha provocado que los commodities industriales, sean los hidrocarburos, sean los metales, los minerales metálicos o los metales, decaigan. ¿Esto por qué? Porque normalmente hay menor demanda por ellos y porque va a haber menor manufactura, es decir, menores productos creados a partir de que los precios de diferentes bienes transados serían mayores. Esto lo voy a explicar un poco más adelante cuando hablemos de commodities y propiamente dicho Estados Unidos y China. Pero por el momento lo que hay que reconocer es que hay dos riesgos en la economía: la desaceleración de China, que viene debido a lo que nosotros vemos como tres rasgos. Primero que nada es el bono demográfico. Normalmente China tenía una política de solo un hijo desde hace más de 20 años. Esta política de solo un hijo ha hecho que la generación de trabajadores ahora esté más o menos en 45, 50 años. Es decir, que no le queda mucha productividad de cara acá hasta los próximos 15, 20 años. O sea, es decir, se espera que la manufactura se reduzca en China. Eso por un lado. Por otro lado, se ha desacelerado debido a que los impactos que ha tenido con respecto a, por ejemplo, la guerra comercial de 2008 contra Estados Unidos, esto más o menos es la crisis de Estados Unidos inmobiliaria, y no le afectó tanto a China debido a que impulsó mayores gastos en infraestructura del 2008 al 2009. Todo esto ha generado que tenga un mayor porcentaje de deuda sobre PBI, más o menos el 70%. Y esto hace que tenga un menor apalancamiento, es decir, menores posibilidades de poder gastar para poder estimular su economía. La economía de China se pensaba que iba a crecer 6.9% en este año, ahora se ha retrocedido a 6.5% más o menos. Entonces, la coyuntura, que tampoco le ayuda a China debido a los mayores aranceles, debido al recorte del yuan, todo esto ha generado que la desaceleración propiamente dicha de la economía se profundice. Y esto es malo porque son la cuarta parte de las exportaciones peruanas. Otro problema es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya mencioné. Estas son las dos coyunturas que están afectando al sol principalmente, razón por la cual el tipo de cambio ha venido aumentando en el año.
Acá establecemos una línea de tiempo acerca de los principales drivers que han afectado al tipo de cambio. Lo último que hemos visto son los débiles datos económicos de China. Como ya hemos dicho, el Perú tiene la cuarta parte de sus exportaciones hacia China, por lo cual hemos visto que eso debilita un poco la economía nacional, lo que termina impulsando el tipo de cambio. Eso por un lado, por el lado del sol. Pero por el lado del dólar, observamos que la data laboral de Estados Unidos ha sido la más fuerte en los últimos 40 años. La tasa de desempleo está 3.9%, incluso menor a la cíclica de 4%, que es la estimada para todos. Las economías más o menos, ya que siempre hay un porcentaje de personas desempleadas que buscan empleo, es un 3.94%. Estados Unidos se encuentra en esos niveles y con niveles de salario que no aumentan según cómo aumentan las planillas de empleo. Esto genera que se mantenga un mercado laboral muy fuerte y una inflación muy baja. Esto genera que hay un crecimiento bastante bueno y bastante positivo para la economía estadounidense. Y por esto que el tipo de cambio se ha mantenido en estos niveles, ¿no? 3.5, 3.3, 3.35. Entonces, lo que nosotros observamos, y a raíz de la noticia que ha salido hoy de que la Fed no va a aumentar tasas, es, primero que nada, nosotros pronosticamos para un próximo mes, es decir, para finales de julio, que el tipo de cambio baje a 3.3. ¿Esto por qué? Esto debido a que estimamos que la Fed podría hacer una reducción de tasas. Esta reducción de tasas se debería principalmente a que ya no consideran que el crecimiento de la economía mundial sea tan fuerte como estuvo en el primer trimestre. Han cambiado desde gran crecimiento a moderado y han cambiado desde un mercado laboral saludable a uno que moderadamente crece. ¿Por qué? Porque las planillas en el último mes de mayo se han visto reducidas. O sea, ya no crece el número de empleados como crecía en el primer trimestre en Estados Unidos. Eso podría generar presiones para que el tipo de cambio peruano baje. Eso por un lado. Sin embargo, nosotros esperamos que a finales de año el tipo de cambio pueda seguir aumentando. ¿Esto por qué? Porque si bien la economía de Estados Unidos se va a desacelerar y va a haber una reducción de tasas, es lo más probable que continúe esto en las demás economías mundiales y las principales potencias mundiales. Es decir, el Banco Central Europeo, encabezado por Mario Draghi, ha mencionado que va a requerir la economía europea mayor estímulo. ¿Esto para qué? Para poder aumentar un poco más el crecimiento debido a la desaceleración europea que hemos visto en el año, por lo cual el euro ha venido reduciendo el tipo de cambio. Y entonces esperamos que esto se dé en Japón, en Chile ya se redujo en 0.5% y se espera que esto ocurra con las demás potencias económicas mundiales. Es decir, Estados Unidos se va a desacelerar, pero las demás potencias se desaceleran más. Esto hace que el índice del dólar aumente y esto hace que el tipo de cambio nuestro también aumente. Siguiente, en proyecciones del BCRP, el Banco Central, estiman más o menos que el tipo de cambio se mantenga en estos niveles, 3.35. Esto debido a que, como ya mencioné, la economía estadounidense va a seguir creciendo, pero a tasas decrecientes. Esto haría posible un recorte de tasas, incluso un posible segundo recorte de tasas, que sería en diciembre. Es lo que más o menos proyectan los analistas. Pero, sin embargo, todavía no es seguro, debido a que todavía hay una reunión entre Trump y Xi Jinping, el presidente de China, a finales de junio en el G20. En este G20 van a hablar acerca de más o menos la política arancelaria y cómo debería acabar este problema para la economía mundial. Ahora viene un poco lo que son los bonos a Estados Unidos, 10 años, que es el benchmark en general para el riesgo. Lo que nosotros vemos es que va a seguir reduciéndose, esto debido al recorte de tasas de la Fed, si bien está en puntos en donde ya se encuentra en mínimos. Es probable que con la reducción que se vaya a dar posiblemente a finales de julio, esto aumentaría las proyecciones de que siga disminuyendo los bonos a 10 años de Estados Unidos. Ahora, en rendimiento de monedas extranjeras, básicamente el euro, bueno, el dólar que ya hemos hablado y el yuan, lo que vemos por las proyecciones es que Estados Unidos se desaceleraría de 2.9 a 2.6, China de 6.6 a 6.3 y la eurozona de 1.9 a 1.2. En la eurozona, los principales drivers, o la razón por la cual la eurozona se desaceleraría, es por la producción industrial de Alemania, que ya se encuentra en cero, es decir, ya no hay mayor producción industrial. El índice de manufactura, que se le llama el PMI,
está debajo de 50 para la eurozona y también para China. En China está en 49.7 y en la eurozona 49.6, me parece, en general, para todo el rubro, el sector. Esto genera que se desaceleren ambas economías. Con respecto a la economía estadounidense, que si bien crece en menores tasas que la China, se encuentra por encima del PBI potencial. Ahora, viendo el primer gráfico, podemos observar el impacto de la guerra arancelaria sobre el PBI mundial. Es decir, entre el 2020 y el 2022, la economía mundial se desaceleraría trimestralmente en casi 1%. Esto debido principalmente a los costos generados, no solo para producir, sino también para los costos generados de los productos. Cuando hablamos de productos internacionales o hablamos de un producto como un celular, no solo hablamos del celular en sí o del metal, sino hablamos de toda la cadena de productos que generan este celular. Entonces, los aranceles no solo se dan sobre el metal, sino se dan sobre todos los productos que vienen para la economía. Es decir, hablamos de los chips que provienen de Corea del Sur, podemos hablar de los hidrocarburos que vienen de Australia, podemos hablar de otro tipo de insumos que vienen para la generación de este producto. Entonces, al tener arancel este producto, es como clavarle un arancel sobre todos los productos que van de la mano, que son intermedios, que se necesitan para generar el celular que importa Estados Unidos de China, por ejemplo. Los Huawei, una de las compañías que se ha visto más afectada por este tema arancelario. Entonces, lo que nosotros vemos con esto es que, debido a la cadena de producción, es que se verían afectadas todas estas economías mundiales y esto generaría la reducción del PBI mundial. Es más, en caso de China, en menos medida el caso de México. En el caso de México, básicamente es por la industria automovilística, pero ya hablaré más después. Ahora, hay algo que también es notable hablar, es que normalmente las economías no modulan el tipo de cambio, a excepción de China. Y es que hay algo llamado currency wars, en donde, por ejemplo, cuando tienes el tipo de cambio muy arriba, normalmente esto le conviene pues, a los exportadores. Pero a los importadores no les conviene. Entonces, normalmente lo que hacen las economías es, para poder ganar más espacio en términos de exportaciones, es hacer que su tipo de cambio se reduzca para que sea más barato su economía con respecto a las de las demás. Y esto hace, por ejemplo, que Trump siga atacando porque el yuan, ese es el tipo de cambio del yuan con respecto al dólar, por eso que se mantiene arriba, sin embargo está alrededor del 10% abajo en el año, y el 2018 se ha reducido también bastante el yuan, o sea, el tipo de cambio yuan sobre dólar ha aumentado. ¿Y esto qué hace? Esto hace que sea más atractivo invertir en China que invertir en Estados Unidos, porque resulta más barato. Y como resulta más barato invertir en China, es por eso que el superávit comercial de China es mayor. Y lo que hace Trump es recortar con aranceles algo que él mismo está generando. Y eso es lo que hace que sea un problema cíclico que continúa trimestre, trimestre, trimestre. Y es algo que difícilmente se podría solucionar simplemente por el tema de aranceles. Y es por eso que no está funcionando y que el impacto se vería en los años que vienen. Ahora, propiamente dicho, como ya hemos hablado bastante de Estados Unidos y China, de las importaciones de Estados Unidos con respecto a China son alrededor de 489 mil millones, de los cuales 443 mil millones se dan en manufactura, principalmente electrónicos, es decir, microchips, es decir, celulares y otros bienes. Ahora, con respecto a lo que son los aranceles, que se estimaban primero en 10% y que podrían llegar a ser de 25%, vemos que sectorialmente, en el gráfico inferior, ninguno de los sectores por sí mismo alcanza 10%. Es decir, todos los sectores exportadores se verían afectados por los aranceles. Es por eso que se espera que haya avances en este tratado, que sería en el G20 en Osaka, entre Xi y Trump. Ya, en general lo que se perdería entre estas dos economías sería alrededor de 600 mil millones si sumamos toda la cadena productiva de celulares hasta el metal que se produce, según Bloomberg. Y ahora acá podemos ver un poco lo que es lo que les estaba hablando del sector electrónico, es el que está resaltado en azul, hacia abajo. Esos son todos los países que contribuyen para la generación de un producto electrónico. Es decir, bueno, el 100% vendría a ser de Estados Unidos a todas las exportaciones chinas hacia el mundo, 12% es Estados Unidos con respecto a China. Taiwán tiene un valor agregado de 5.8%, Corea del Sur 4.4%. Entonces, todos estos porcentajes indican que todas estas economías se verían afectadas si se ponen aranceles sobre este sector en particular, que es el más afectado o el más expuesto.
Y esto sería más que nada lo que nosotros vemos como el principal problema. Los celulares de Huawei y en general otros bienes electrónicos que pueden venir de China. No solo para Estados Unidos, sino para la economía internacional. Esto por lo que menciono, por la cadena productiva, ya que todos estos países serían afectados. Es más en el caso de China que en el caso de Estados Unidos, que es el gráfico de abajo, la tabla de abajo, en el cual Estados Unidos solo tiene un 5.1%, menos de la mitad. O sea, su valor agregado es menos afectado que el de China. Es por esto que Trump sigue atacando y sigue atacando, porque no tiene tanto que perder en temas de aranceles con respecto a China. Ya, ahora, con respecto a lo que es México, nosotros hemos visto que las importaciones de Estados Unidos desde México son el 14% de las totales, y de estas, el 35% se basa en la industria de automóviles. Es decir, lo que planeó o lo que ha mencionado Trump, que ya está en juego, son 5% de aranceles sobre todas las importaciones que vienen de México. Y las que más se verían afectadas son la industria de automóviles. Si vemos la tabla de abajo del segundo gráfico, podemos ver que sumando todos estos porcentajes da 35, autos, partes y en general todo lo que corresponde a la industria. Es por eso que esas acciones han sido las que se han visto más golpeadas cuando Trump mencionó los aranceles. Entonces, ¿cuál es el problema que ha ocurrido aquí, que se han aplicado aranceles? Pero esto no básicamente con respecto a lo comercial, ya que hay un tratado entre Estados Unidos, China y Canadá que ya está por ser aprobado por los senados, que es el USMCA, el nuevo NAFTA, entre estos tres, en donde los tres han mencionado estar satisfechos y que aún no se conoce. Pero lo que más o menos se sabe es que estos aranceles ya no son sobre lo comercial, sino más que nada es sobre lo político. O sea, para detener el flujo de inmigrantes que entra ilegalmente a Estados Unidos es que se aplicó aranceles como castigo por no haber hecho algo al respecto, es lo que dice Trump con respecto a México. Ahora, ¿qué es lo que dice México al respecto? Es que el hecho de que lleguen más deportados de Estados Unidos a México no solucionaría el problema, porque lo que pasaría es que generaría una crisis humanitaria en México, ya que esta economía está cerca de la recesión, es una economía que ya está cerca de lo que sería una economía recesiva, porque su PBI ya está creciendo por debajo de su PBI potencial. O sea, es decir, esto podría afectar en 1 a 1.5% del PBI y generar un decrecimiento. Esto es bastante negativo para la economía mexicana y generaría que incluso haya más deportados a Estados Unidos. Es decir, es otra política que tampoco tiene mucho efecto o que no es muy, muy positiva, ni para Estados Unidos ni para México. Una de las posibles soluciones es algo que ya ocurrió entre la Unión Europea y Libia, y es que se otorgan paquetes de inversión, o sea, es decir, le dan como préstamos a tasas muy bajitas, 0.05%, con el fin de que Libia, en el momento en que comienza a crecer, porque ha crecido el 2017 en más de 20%, sea un socio económico de la Unión Europea. Y esto generaría que haya un lazo comercial entre una economía que decrece, como la Unión Europea, como una que está recién en etapa de crecimiento, o sea, que está empezando recién en su ciclo. Esto también ha ocurrido entre China y África. Y lo que ocurre es que China ha adoptado partes de África como sus nuevos centros de producción. Esto con respecto a Nigeria en este caso. Y lo que ocurre es que le otorga préstamos a muy bajas tasas para generar obras de infraestructura. Y lo que ha hecho, por ejemplo, en su impacto en África es que ha sido reconocida en la OCDE, en la OCDE, como una de las como la verdadera China, porque está China y Taiwán, las dos son chinas, una es popular y la otra es democrática. Pero toda África ha votado porque sea la economía popular china, o sea, el país bien grande, la nueva economía llamada China. Esto debido a lo que ya he mencionado, la facilidad que tienen de darles préstamos a estas economías africanas y lo que generaría mayores lazos con estas economías que recién están empezando a crecer. Y es algo que Estados Unidos no ha observado. Esto con respecto a México. Ahora, con respecto a lo que es el Brexit, en las últimas noticias, Boris Johnson, que es uno de los principales quienes buscaban más que se dé el Brexit desde el 2016, fue uno de los que llevaban la bandera, ahora se encuentra como primer candidato, primera posibilidad de ser el primer ministro. ¿Qué ha ocurrido con el euro al respecto? Desde el 2016 el euro ha tenido unas posiciones especulativas menores, es decir, hay personas que venden más el euro, que tienen posiciones de venta, más de las que tienen de compra. Eso alrededor del 2018 finales, cuando ya se llegaba a un plazo límite en el Brexit y se comenzó a extender. Y a pesar de eso, May no logró llevar a cabo el tratado y ahora está dimitiendo.
Entonces, lo que menciona Johnson es que sí se comprometería a que exista un acuerdo, sin embargo, él saldría de la Unión Europea a finales de octubre, a pesar de que no lo haya. Entonces, esto ha generado todavía que haya cierta preocupación, por lo cual las posiciones especulativas continúan siendo negativas. Ahora, respecto también a en el euro en general, algo que también se ha visto ha sido los estímulos mencionados por Draghi. Es decir, él es el presidente del Banco Central de Europa, y de la Unión Europea, y lo que ha mencionado es que va a requerir mayores estímulos en la economía para volver a crecer, ya que, como hemos mencionado, está en una etapa de crecimiento por debajo del PIB potencial. Y esto podría generar mayores posibilidades de que el euro continúe en posiciones especulativas negativas, o sea, un tipo de cambio que se continúe reduciéndose. Es decir, un superávit con respecto a Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos podría empezar a calcular aranceles sobre esta economía. Ya se mencionó aranceles sobre la industria automovilística, pero fueron puestos en pausa ya que mantiene guerras comerciales frentes contra China y México por el momento. Ya, con respecto a commodities, hemos visto que energía, es decir, hidrocarburos, en mayo se ha reducido considerablemente. Y esto ha sido debido principalmente a que la economía global ha empezado a decrecer. Como este es uno de los índices que replica el crecimiento industrial del mundo, normalmente cuando hay menor demanda, cuando hay menor decrecimiento mundial, hay menor demanda. Ocurre tanto con la energía, ocurre como con los metales industriales, en menor medida, pero también ocurre. Algo que hemos visto es que la agricultura ha comenzado a aumentar alrededor de mayo. Esto debido a que lo que se vio en el 2018 es que hubo mayores pérdidas en agricultura por granizadas, y esto comenzó a corregir a partir de mayo debido a mayores envíos históricos en Brasil. Y terminando con respecto a los valores recomendados, de las dos compañías que vamos a hablar, primero es Alicorp. Hemos visto que ha tenido dos adquisiciones importantes, una que es Intradepco localmente y una que es de Industrias del Aceite, Fino y Sao, en Bolivia. Lo que hemos visto principalmente ha sido una mejora en las ventas de 30% en el consumo masivo, pero por la adquisición de Intradepco. El precio no ha sido, después de la noticia, ha aumentado por expectativas, pero ya no ha crecido en mayor medida debido a que las ventas orgánicas, o sea, si no contamos Intradepco, solo ha aumentado en 1% en el primer trimestre. Entonces es por esto que el precio de la acción todavía se ha visto reducido, a pesar de que tiene unos ratios de deuda neta muy altos, más de 3, alrededor de 4. Deuda neta sobre el EBITDA. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene menor espacio para poder hacer inversiones y todavía no está generando las ventas orgánicas que debería haber generado. Y esto va a tomar tiempo para que continúe creciendo. Lo que se espera es que haya mayores sinergias, es decir, que entre la planta de Intradepco y la planta de Alicorp se puedan reducir un poco más los costos, y esto generaría que tengan mayores ventas orgánicas. O sea, que no solo Intradepco se vea beneficiada, sino Alicorp también. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Ángeles. No sé si tiene una pregunta sacada de todo lo que ha expuesto César, antes de continuar. Más que todo el resumen, el tipo de cambio, hemos visto que llegó a 3.38 y justo ha estado testeando niveles de 3.33 para redondear lo que ha hablado César en los últimos minutos. Y hoy día ha habido una reunión, cada frecuencia el presidente de la Fed en el mercado americano en Estados Unidos se reúnen y deciden puntualmente cómo está la parte macro del país y definen si van a subir o bajar o mantener las tasas. Entonces, para ustedes, más que todo en el sector exportador, es muy importante tener esas fechas en su calendario. Las próximas reuniones de la Reserva Federal en Estados Unidos, por ejemplo, es el 30-31 de julio, después la quincena de septiembre, finales de octubre, y la última es la 10 y 11 de diciembre. Como dijo César, esta reunión que ha sido hoy día ha mantenido las tasas sin variación. Posiblemente en los próximos meses
va a haber hay una probabilidad más alta en el cual van a reducir las tasas. Lamentablemente, el presidente Trump está metiendo una presión más que todo política a la Reserva Federal para que bajen las tasas. Las tasas de la Reserva Federal en el mercado americano han estado subiendo relativamente en los últimos, el último año, y la tendencia era de que iba a continuar hasta el 2020. Como repito, lamentablemente por la presión que mete Trump al presidente de la Fed, ha hecho de que posiblemente haya una reducción de tasas en los próximos meses. Esto directamente le implica bastante el tipo de cambio. Entonces, el euro, como comentó igual César, cuando anunció una política expansiva Mario Draghi, hizo de que también el euro baje de 1.13, incluso ayer o anteayer cotizó debajo de 1.2 hasta 1.116, y ha hecho de que obviamente Trump posiblemente la próxima guerra comercial ya no sería una guerra comercial de taxis o impuestos, más que todo podría ser una guerra de divisas. Entonces, tenga mucho cuidado, hay que tener bastante presente estas fechas que son muy importantes y pueden afectar más que todo el euro y el dólar y con relación a las otras monedas. Nosotros Renta 4 hay una mesa de cambios tanto euro-dólar porque somos un banco español, tenemos la mesa de euros en línea, igual acá en lo que es sol-dólar. Así que cualquier consulta que tengan, está mi correo en las presentaciones. Nosotros hacemos operaciones de cambios en línea. Y bueno, ese era más que todo para redondear lo que comentó César. Y en segundo punto, la relación lamentablemente que hay actual, que existe un riesgo en el mercado, refleja en los mercados bursátiles. El año 2018 la bolsa de Hong Kong cayó 18%, la bolsa de China cayó 25%, en el 2019 se ha recuperado relativamente, pero no a dos dígitos como el año pasado. Esto igual refleja a las cotizaciones bursátiles locales. En el mercado peruano, por ejemplo, son empresas exportadoras en el cual tienen un flujo que tienen que cubrir, que están expuestos a lo que son operación de cambios. Por ejemplo, las empresas de commodities, en ese caso agrícola, en el Perú lo tenemos a Alicor. Alicor hace operaciones incluso de derivados, son derivados financieros en el cual hacen coberturas ante la cotización de la soya, del maíz o incluso de las monedas. O, por ejemplo, acciones mineras que están relacionadas al crecimiento de China o la cotización de commodities. Igual ellos hacen derivados financieros con relación de coberturas de cobre, zinc, etc. Entonces, para comentarles más que todo, nosotros como una corredora, un banco de inversión, están algunas empresas linkeadas a lo que es la relación comercial, las exportaciones o el tipo de cambio. Entonces, justo hemos preparado una presentación, en este caso Alicor. Alicor, como hemos visto, ha estado cotizando en niveles de casi 11.5. Más que todo, Alicor ha estado los últimos años haciendo un programa expansivo, lo que es M&A's. Ha estado haciendo adquisiciones en los últimos años. Lamentablemente es una empresa actualmente un poco apalancada por las compras que han hecho. Han emitido un bono de, creo, 5.75 para realizar todas esas compras. Entonces, como verán, en abril 2019 hizo la adquisición de Intradetco. Más que todo, Alicor, bueno, durante el 2018 hizo un crecimiento anual 91% del 2016 al 2017. Más adelante, bueno, estuvo más que todo debajo de 10 soles con la corrección del 2018, como hemos hablado últimamente. Y justo este año, en el primer trimestre, aparte de resultados financieros, ya se está especulando la adquisición que ya está implementada en Intradetco. Por tal motivo, el precio de la acción subió de 10 casi hasta 11.50 y posiblemente la proyección siga alcista.
En el caso de Volcan, como les digo, también es una empresa minera, cotiza en bolsa, cotiza en la Bolsa de España. Como verán, bueno, se ha incrementado el costo de producción, más que todo se dio por un menor tonelaje de la extracción de dos proyectos mineros y así como el costo de la plantación de tajo de Alpamarca. En el caso de Volcan es un punto muy importante porque, como verán, indica que es una salida de un índice. Esta acción cotiza en la bolsa local y los fondos de inversiones globales las tienen en su cartera. Depende de varios factores, hace de que estos fondos globales hacen de que algunas acciones salgan de este fondo o añadan. En este caso, lamentablemente, tuvieron que salir del fondo. Por tal motivo se ocasionó una ola de venta. El papel estuvo cotizando, como verán, casi en el tercer Q en 2018 a 80 centavos, que fue un nivel lateralizado en esos niveles. Cuando salió esa noticia, la acción cayó hasta 41 centavos, cayó más de 40%, y bueno, como le digo, son precios de que están inmersos a cualquier riesgo que haya latente en el mercado, como actualmente estamos hablando sobre la relación de comercial de China y Estados Unidos. Por último, Sassi va a comentar de cómo los clientes se pueden registrar en Renta 4. Para finalizar, les quiero hacer una breve explicación de cómo pueden participar y comprar valores a través de la Bolsa de Valores. Bueno, primero hay que registrarse y el registro, o mejor dicho, el registro de los clientes tiene que ser a través de una sociedad agente de bolsa. En nuestro caso, por ejemplo, Renta 4 es una sociedad agente de bolsa que permite a los inversionistas ingresar al mercado de valores. También lo pueden hacer a través de los fondos mutuos y de las AFPs. Asimismo, lo que primero hacen, por ejemplo, es ingresar las órdenes, ¿no? Las personas que quieran comprar ingresan sus órdenes de compra y las personas que quieran vender ingresan la posición contraria, que es la venta. Se calzan estas operaciones, luego pasan a través de Cavalli, que es el ente encargado de la liquidación. Luego de pasar por Cavalli, se brinda la información a la CONASEF, que es el ente regulador de este mercado. Finalmente, se devuelve a Cavalli la información y luego se devuelve a los usuarios, a los clientes, las operaciones cerradas, ¿no? Tanto los que compraron como los que vendieron. Este simplemente es el ciclo de cómo poder operar a través de la bolsa. Hay diferentes mecanismos. Nosotros, por ejemplo, les ofrecemos también una herramienta la cual pueden utilizar a través de la página web. Es bien sencillo ingresar actualmente a realizar estas operaciones. Simplemente por la página o a través del teléfono, a través de un correo, se pueden dar las órdenes. Ya. Entonces, bueno, muchas gracias por haber participado. Cualquier cosa igual, si necesitan hacer alguna consulta posterior, nos pueden escribir o nos pueden ubicar en la página web y ahí los ayudaremos.